entonces este tema va a ocurrer. Si nos queda algún minutillo libre, pues bueno, nos empezamos por lo menos a enfocar el siguiente. Vamos a ver el tema de ahora unos pocos problemas de memorias caché. Como os comenté, es imprescindible tener claro todo lo que son los bloques de memoria. Eso es determinado. Pero bueno, vamos a ver. Nos he clasificado un poco por áreas, ¿no? Por tipos. Primero veis lo siguiente. Un sistema, se tiene un sistema con una memoria principal, como os dije el otro día, a mí me gusta ir sacando los datos también. Una memoria principal de 1024 palabras. 1024 palabras. Y una memoria caché con correspondencia directa. Recordar que cada bloque tenía una posición de su sitio y de su cosa. Cada bloque de la memoria principal solamente tenía asociado su bloque correspondiente a la memoria caché. Una correspondencia directa de 128 palabras, mucho menos que la otra, por supuesto, y con un total y con 64 palabras por bloque, siendo el tamaño de una palabra de 4 bytes, es decir, 4 bytes por palabra. Indicar cuál de las siguientes direcciones provocaría un reemplazamiento del bloque de memoria caché ocupado por el bloque de memoria principal asociado a la dirección 17.120 pero el decimal. Lo importante es cuidado con el decimal y el hexadecimal. Pero lo primero que tenemos que hacer es centrarnos. Estamos viendo que es correspondencia directa. Y lo ideal aquí en este caso es decir, bueno, pues si es correspondencia directa, si recordáis, lo que decíamos que para trocear, como cogería guiñando con los cuchillos, para trocear el bus de direcciones, porque al final de cuentas, para el microprocesador, la caché es totalmente transparente. Lo que tenemos que distinguir son los campos. ¿Qué campos son? Como es correspondencia directa, habíamos visto en su momento, vamos a tener tres campos: el campo de la dirección de palabra, el campo del bloque y el campo de la etiqueta. Entonces, va a ser tres campos: este, este y este. Este, es decir, va a ser dirección de palabra, este va a ser el bloque y esta va a ser la etiqueta. ¿Cómo tenemos que establecer esto? Bueno, pues para empezar, tenemos que decir que la palabra es de 1024, la palabra en el microprocesador es de 1024 casos, un mega. Un mega es ya un informático, tiene que saber que es 20. Es decir, que nuestro bus de direcciones que tenemos aquí va a venir de la 0 a la 19. Y ahora vamos a empezar a considerar lo que es la generar los campos a partir de la memoria caché. La memoria caché me dice que son 4 bits por palabra. Para apuntar a 4 bits, yo necesito 4 bytes por palabra. Para apuntar a 4 bytes, 4 es 2 elevado a 2, necesito 2. Es decir, en dirección de palabra van a ser 2 bits, la 0 y la 2. Y los bloques, ¿cuántos bloques tenemos aquí? Resulta que tenemos 128K, 64 palabras por bloque. Con lo cual, para saber la cantidad de bloques, lo que tenemos que hacer aquí es decir, bien, 128K dividido por 64, esto me sale a 2K, a 2K bloques, 2024, 3K bloques. 2024 bloques, 2048. K bloques que son 2 elevado a. No me acuerdo ahora. Podríamos coger la calculadora y me sale 2 elevado a 6. No puede ser 6. No, 2 elevado a. Vamos a ver, 128 casas entre 64, 2048. 2048 es, vamos a lo fácil, calculadora, metemos en modo científica, 2 elevado a 10, a ojo es 1024, con lo cual 2048, 2 elevado. Con lo cual el bloque va a ser desde la 2 y ahora 11 bits. Entonces van a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, hasta la 12. Y el campo de la etiqueta de la 13 a la 19. Y ya hemos establecido los tres campos. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a jugar con esto. Ya lo tenemos relativamente. Entonces ahora me dice, oye, la dirección es la de 17.120. Vamos a ver, 17.120 pasado a hexadecimal, pues lo he tenido que quitar,
La forma de hacerlo es que ponemos el modo programada, ¿sí? Decimal, 17.120, pasado a hexadecimal es 4.2.3. Es decir, 17.120 es el 4.2.3. Esta es. Entonces, lo que nos pregunta es, ¿cuál desalojará a esa dirección de memoria que tengo aquí? Es decir, se supone que yo tengo el 17.120 guardado en memoria, pues tengo que ver en qué bloque estoy. ¿Sí? Y una vez que haya determinado en qué bloque estoy, bueno, pues lo que tengo que hacer entonces es ver de las direcciones que me da aquí, como es correspondencia directa, cada bloque de la memoria principal tiene su correspondencia a la memoria caché, lo que tengo que hacer es de estas direcciones cuál tiene el mismo campo correspondiente al bloque. Pues en este caso, estamos viendo el 17.120, lo he hecho así, pero no me gusta nada. Lo voy a repetir. A19, A18, es una primada, pero 15, 14, para pasar que si no, para pasar de esa decimal a binario, es un bit. Si tomamos de la 4 en 4, que es en esa decimal, 0, 7, 11, 15, este sería ya 4 en 4. Y ahora, si establecemos, como hemos dicho antes, las etiquetas con los campos, hemos dicho que los dos primeros bits eran dirección de palabra. Esto lo voy a hacer más. Los dos primeros bits, dirección de palabra. De 2, desde este hasta el 12, es decir, de aquí a aquí, este es el bloque. Esta es la dirección de palabra y este que tenemos aquí es la etiqueta. Con lo cual, el 17.120 que hemos dicho que es el 4.2.0, pasado a binario, el 0, 0 hexadecimal, el binario. Son 4 ceros. La E es 1110. El 2, que es 0010. Y el 4, que es 0100. Y aquí no tiene ningún signo, ningún etiqueta a la izquierda, con lo cual quiere decir que es. Él estaba ocupando, esta dirección de memoria, la 17.120, estaba ocupando a lo que a nosotros nos importa, es esto que tenemos aquí. Está ocupando este bloque que tenemos. Este punto. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es las opciones que me da, cuál modifica ese valor que tenemos aquí. Entonces, ahora cogemos el 16.864, 16.800. Lo borro. A ver. 16.800. 64, si meto la pata, decirme, que es mi mamá. Pasada esa decimal, es el 41. Ya que estamos aquí, vamos a ver todos. El siguiente es el 148.184. En decimal, 148.184, que pasado a hexadecimal es el 2.4.2.8. Y el siguiente es el decimal, el 17.150, que pasado a hexadecimal, 4.2.3. 4, 2. Lo que tengo que hacer es coger, pasar estos valores a decimal. Vamos a pasar a decimal. Este 4, 1, 4 es 1, 0. El 0, siempre miramos ahora como referencias las líneas rojas de a 4 en 4 para pasar de hexadecimal a binario. El 0, que es 0. La E, que es 1, 1, 1, 0. El 1, que es 0, 0, 0, 1. Y el 4, que es 0, 1,
crear yo. Este bloque de memoria y el que tenía antes tienen el mismo valor de bloque, coinciden igual de bloque, con lo cual van a ir bloques diferentes, con lo cual esta dirección no desaloja al anterior. A por el siguiente, el 8, 1, 0, 0, 0. Y puedo seguir haciendo todo. ¿Este bloque tiene la misma posición? No. El siguiente, el E. El E es el 1, 1, 1, 0. ¿Tiene el mismo valor? No. ¿Realmente entonces cuál es el que desaloja al anterior? Ninguno. Con lo cual, ninguno de los anteriores. ¿De acuerdo? No tiene más historia. Vamos a por el siguiente. Me dice lo siguiente. Un computador tiene una memoria principal, y voy a borrar esto por lo que hemos dicho siempre. A mí me gusta empezar por entresacar, extraer los datos principales del problema. Un computador tiene una memoria principal de 256 palabras. De 16 bits por palabra. 256 por 16. Y una memoria caché de correspondencia directa de 4K palabras, 1024 palabras por bloque, y me dice lo siguiente: en un momento determinado se empieza a ejecutar 500 veces. Este es de septiembre del 2014, reserva de septiembre. En un momento concreto se empieza a ejecutar 500 veces un día, al que se accede a 4.300 posiciones de memoria consecutiva. En la séptima ejecución del bloque, nos dice a ver cuál es el número mínimo y fallo máximo de fallos. Este problema es muy bueno. Este problema hay que andar con otros. Es un problema que si se analiza bien, si se acaba de entender bien, ya podemos decir memoria escasea como vos. Vamos a ver qué dice. Memoria principal, 256 palabras. Vamos a hacer lo de siempre. Vamos a coger el cuchillo y venga, a cortar los campos. 256 palabras. Si antes hemos dicho que 1024 era un mega, que era 20, pues 256 era 20, 19, 18. Es decir, aquí tendremos un bus de direcciones desde la 17 hasta la 0. Lo primero que podemos hacer. Pero lo primero que podemos hacer es venir aquí y hacer lo mismo que hemos hecho antes. A 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. A continuación, para marcar las mugas de hexadecimal, la 4 y 4. Aquí las tenemos, de hexadecimal, de 4 y 4. A continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meternos con la memoria caché. Vamos a establecer aquí los temas. ¿Qué es lo que me está diciendo? Sabemos que es correspondencia directa, vamos a tener tres bloques, tres apartados. Dirección de palabra, bloque y etiqueta. Dirección de palabra, ¿de qué depende? De la cantidad de palabras por bloque. En este caso me está diciendo que son 1024 palabras por bloque. 1024 palabras por bloque, ¿cuántos bits son? Recordad, 2 elevado a 8 son 256, a 9, 512, y ahí ya a 10. Es decir, 2 elevado a 10. Con lo cual yo me voy a encontrar desde la 0 hasta la 9, como hemos dicho antes, desde la 0 hasta la 9, esto va a ser la dirección de palabra. A continuación tenemos que ver la cantidad de bits que componen el bloque. ¿Cuántos bloques tenemos aquí? Me dice que tiene 4K palabras la memoria caché y que tiene 1024 palabras por bloque, con lo cual automáticamente el número de bloques, el número de bloques va a ser igual a 4K palabras, 4, 4, 4, no es 4. 4K son 4096. Dividido por 1024 me sale 4. Y para apuntar a 4 bloques, ¿cuántos sí? 2 elevado a 2 es 4. Con lo cual son 2 bits. Es decir, los dos siguientes bits, estos, va a ser el direccionamiento del bloque. Y el resto
tomando ser la etiqueta. Ahora que eso ya lo tenemos claro, es decir, este va a ser el punto que a nosotros nos va a marcar la frontera de la intervención de palabra y la etiqueta, lo que nos dice el problema este es lo siguiente, al loro. En un momento determinado se comienza a generar 500 veces un buque en el que se accede a 4.300 posiciones de memoria consecutivas. En la séptima ejecución del bloque, ¿cuál es el número mínimo de fallos posibles? Aquí tenemos que estudiar el mejor y el peor caso. ¿Cuál podría ser el mejor? El mejor caso sería que mi programa empiece por la dirección de memoria todo ceros y que llegue hasta la 4.300. 4.300 sí se dice fácil, pero volvemos a lo mismo. 4.300 es decimal. Con lo cual lo que tenemos que hacer es borrar esto, es decir, 4.300 es decimal pasado a hexadecimal, es el 10CC. Es decir, viene desde la 0 hasta la 10CC en las mejores, en esas condiciones. O cada 1025, o sea, o el siguiente sería 1025, también sería el 0CC, el siguiente. O sea, 1024, pasas al siguiente, en vez de 00, como tú bien dices, sería 1025, también sería el siguiente. Pero ahora va lo miramos al salto. No, ahora lo vamos a ver. Este es. ¿Cuál es la última dirección? Esta dirección. ¿Cuál es? El C. El C es el 8412, o sea, 1100. El C es 8412. El 0 que es 4 ceros. Y el 1 que es 0001. Y este que no tenemos nada, pues tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que mirar nosotros ahora? ¿Cuántos bloques hemos ocupado? ¿Cuántos bloques hemos ido ocupando? Y vemos que para mí el de direccionamiento de bloques son estos dos bits que tenemos aquí. Estos dos bits que hemos empezado desde la dirección 0 por el 00 y hemos terminado en la 00. ¿Cuántas veces hemos podido pisar que el bloque es el mismo? Hemos empezado por la 0 y hemos terminado por la 0. ¿Sí o no? Con lo cual, quiero decir que yo haya tenido que pisar los bloques. Que este bloque, a la fuerza, me ha tenido que desalojar este. ¿Por qué? Hombre, la etiqueta también es diferente. Por eso llego yo a esa conclusión. Porque la etiqueta del primer bloque era todo 0 y la de este bloque, ¿cuál es? El 1. ¿Cuántas veces he machacado yo los bloques? Si he tenido que machacar alguna vez. Una vez. Porque yo, ¿qué es lo que he hecho? Vamos a ver. Aquí es el mapa de memoria. Vamos a considerar una cosa: que son páginas. Que los bloques son páginas, al final de cuentas. Son páginas de memoria que yo voy cogiendo y llevando a la memoria. ¿Caché? Si son páginas de memoria. ¿Qué tamaño tiene mi página de memoria? Mi página de memoria para estos dos bits a ceros viene desde la 0000 hasta el todo 1. Es decir, mi página de memoria, la página de memoria principal que encaja en el bloque 0 de la memoria caché, es aquella que viene desde el 00 hasta el 11. Es decir, esto, si os dais cuenta, es del 00 es 000 a todo 1 que es 3F. Todo este bloque, desde el 0 hasta el 300FF de memoria principal, me cabe en el bloque 0 de la memoria caché. Del 400 al 700FF en el bloque 1. Del 800 al que toque, o sea, al AFF en el bloque 2. Y del AFF al FFF en el bloque 3. Y otra vez este en el bloque 0. Es decir, yo he cogido y he ocupado, si yo miro los bloques de la caché y tiene 4 bloques, yo la primera vez he metido aquí desde la 0 hasta la 300 en el bloque 0, 1, 2 y 3. Cuando yo he llegado a la dirección de memoria principal 400, como ya no cabía en ese bloque, no tengo que meter aquí. De la 400 a 300 FF más, o sea, hasta la 700. Cuando llego yo a la dirección de memoria principal, 800, no cabe aquí ni aquí, porque no, ¿por qué? Pues porque el 800 es el 10, con lo cual ya corresponde con el bloque 2.
De la 800 a la 9, 8, 9, A. ¿Pero que es así? Yo creo que 3. Y la, el B, 0, 0, porque la B es el B es el 11, que es el 1, 1. El B es el 11. El B es el 11, B. A es el 10, 1, 0, 1, 0, el B es el 11, 1, 1. Lo que mejor dicho, este, 0, 0. Aquí este, entonces aquí este. Aquí este. El C00, que es el 11, me viene a ocupar el 9-3. Mi programa se termina, mi memoria principal se termina en la dirección FFFFF. O continúa hasta la 1000CC. Continúa hasta la 1000CC. Con lo cual quiere decir que cuando llega aquí y quiere acceder a la posición de memoria 1000, resulta que la posición de memoria 1000 es la 1000, quiere decir que estamos en la memoria 1000. Tiene que alojarse en el bloque 0, es decir, se tiene que meter aquí. Con lo cual, lo que tiene que hacer es desalojar este bloque y entrar en el anillo. ¿De acuerdo? Eso es la primera vez. La primera vez, al oro, ¿cuántos fallos voy a tener yo? La primera vez yo voy a tener un fallo al acceder a la 0. Me traigo todo el bloque, ya está aquí, una vez que está aquí el bloque, ya no tengo fallos. Hasta que no termine. Es decir, un fallo tengo aquí, 2, 3, 4. 4 fallos. La primera vez. 4 fallos, y cuando llego a este, 5 fallos. Cuando saca este bloque, me vuelve a meter en esta posición de en este bloque del caché, me mete esta página de memoria. Yo tengo 5 fallos, la primera vez que yo hago el bucle. Y la segunda vez, ejecutada, la segunda vez, porque después de llegar a la 1000CC, resulta que tiene que venir a la 0. Resulta que viene al bloque 0 y ve que la etiqueta es todo, no es todo 0, es 0001. Y el bloque 0 tendría que tener una etiqueta de 0. Por lo cual quiere decir que ese bloque está ocupado por otro. Por lo cual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un fallo. Saca ese valor, saca el valor del bloque 0, saca todo el bloque 0, que había metido la última vez aquí, por segunda vez había metido desde la 1000 hasta la 1300 FF, saca este bloque y mete de la 0 a la 300 FF. Ahí ha habido un fallo. Otro fallo. Y cuando termina y pasa a la 400, durante el proceso del bucle, ¿alguien ha desalojado el bloque 1 que teníamos aquí? Cuando se ha producido el fallo del bloque 1, ¿ha encontrado esto aquí libre? ¿Ha metido esto aquí? Bueno, ¿ha encontrado libre o no? Lo necesitaba, viene, lo machaca y lo deja. Cuando el siguiente, lo machaca, lo deja. Cuando el siguiente, lo machaca y lo deja. Y resulta que cuando viene otra vez en la 1000, ¿qué es lo que tiene? Lo tiene que meter aquí. Lo quita de aquí y mete la mía. Es decir, la primera vez se ha encontrado, y esto es importante, ¿eh? La primera vez se ha encontrado con un fallo, dos fallos, tres fallos, cuatro fallos y cinco fallos. Ahora bien, a partir de la primera vez que hace el bucle, la segunda vez que hace el bucle, efectivamente tiene problemas con el bloque cero, que hay que andar entre estos dos páginas de memoria. Se tiene que sacar este bloque, se tiene que compartir ese bloque, que siempre van a producir, en cada vuelta, siempre van a producir dos fallos a la fuerza, pero estos tres bloques, como nadie me los quita, pues quedan ahí, con lo cual, bueno, pues a partir de la segunda vez, estos dos bloques, estos tres bloques van a estar siempre ahí y va a haber siempre un acierto. Es decir, por cada vez, aquí me hablaba de 500 veces, y aquí dice a partir de la séptima. No, a partir de la séptima, a partir de la segunda. La primera vez, ¿cuántos fallos? 5. Y a partir de esa vez, ¿cuántos fallos cada vez que se haga el bucle? Un fallo, dos fallos. Que es uno, para cuando llega este bloque de aquí, que me desaloja este. Y otro, cuando tiene que venir este, que me vuelva a desalojar el cambio de lado por último. Con lo cual, en este caso, el número mínimo de fallos, efectivamente, es. Ahora bien, ¿y en las peores condiciones? ¿Cuándo son las peores condiciones? Las mejores condiciones son aquellas en las que estos dos bits cambian lo menos posible. Yo he empezado aquí desde la cero. Daros cuenta. Yo cuando me encuentro un fallo, me traigo un total a mi bloque, me traigo un total de 1024 palabras. 1024 palabras. Si el fallo se produce en el
el caso de este bloque 0, en la dirección 0, va a querer decir que yo me voy a traer desde la memoria principal, me voy a traer desde la 0 hasta la 300 FS. El fallo se ha producido en la 0. Me traigo todo el bloque. Sé que ahora voy a tener 300 FE aciertos. ¿Sí o no? Ya me ha fallado con la primera palabra, me he traído todo el bloque. Bueno, pues el resto del bloque lo tengo bien. ¿Cuándo serían las peores condiciones? Las peores condiciones serían cuando esto y esto quedasen desfavorecidos. Imaginaros, el peor de los casos, la primera vez por lo menos. Que mi programa, en lugar de empezar en la 0, empezase en la 3FF. Si mi código de programa empieza en la 3FF, de la 3FF para abajo, me encuentro que se produce un fallo cuando yo quiero acceder a la dirección de memoria 3FF. Y me traigo todo el bloque. A mí, traernos un bloque, no quiero decir que yo me traigo lo que hay en la 3FF y las 1024 posiciones siguientes. No. Cuando yo fallo un bloque, me traigo el contenido del bloque perteneciente al 3FF, es decir, me traigo desde el 000 hasta el 3FF. Mi programa, cuando yo esté ejecutando un bucle que va a llegar hasta aquí, el bucle va a ser este, en algún momento va a utilizar las posiciones de memoria de la 0 hasta la 3FE. No, pero yo me he tenido que traer todo eso desde memoria. Sí. ¿Y lo aprovecho para algo? No. Entonces ahí tengo un problema. Ahí para empezar, me he traído cosas de memoria que no voy a utilizar. Alguien dirá, sí, pero a mí también me traes cosas de memoria que no ibas a utilizar. Correcto. Correcto. Aquí, desde la 10CC en adelante, que me lo he traído de memoria y eso no lo iba a utilizar. Correcto. Ahora, lo que tengo que mirar es una cosa. Yo aquí, ¿con cuántos bloques trabajaba antes? Trabajaba con 4 bloques de cache, pero ¿con cuántos bloques de memoria principal? Con 5. Vamos a ver, en peores condiciones, ¿con cuántos bloques trabajo? Porque si sigo trabajando con 5 bloques, no voy a tener problemas. Pero como trabajo con más de 5 bloques, sí voy a tener peores condiciones. Con lo cual, lo que voy a hacer ahora es jugar a las peores condiciones. Y las peores condiciones son, en este caso, que yo empezase por la dirección de memoria, como he dicho antes, en la 3FF, es decir, que yo empiece con las posiciones de memoria 0, 0, 1, 3, a ver, la F, el 3, y aquí 0, desde la 3F, desde ahí. ¿Hasta dónde? Bueno, ¿cuánto eran 500 veces el bucle, 4.300 posiciones de memoria que ocupaba el programa? ¿Eran? 1.000 CC. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer ahora? Decirlo, pues mira, vamos a sumar 1.000 CC al 3FF y saber cuál es la última posición de memoria a la que accedo. Estoy en hexadecimal, le digo sumar y le digo que me sume al 3F, ¿dónde estás? FF. Y me da que es al 1400, la última posición de memoria. Esa es la última. Vamos a ver qué nos pasa aquí. Voy a ponerlo un poco más abajo. 1400 CB. Aquí lo que me pasa es que la primera posición de mi programa va a ser este y la última posición va a ser esta, que es la B. La B, que es la 11, que es 8. Y 3.11, la C, que es la 12, 8. Y 4.12, la 4, que es 0100, y el 1, que es 0001. Ya está. Es decir, esta va a ser la primera y esta es la última. ¿Y los bloques cuáles son? Los que me controlan el bloque son estos que tenemos aquí. ¿Y cuántos bloques veo yo aquí que piso? Tengo algo.
1400 euros, sí, está bien. Sí. ¿Cuántos bloques veo yo aquí de piso? Piso, el bloque 0. Piso, el bloque 1. Piso, el bloque 2. Piso, el bloque 3. Y otra vez el 0 y otra vez el 1. Yo para pasar de 0, de 0, 0 a 0, 1, piso el 0, el 1, el 2, el 3, el 0 otra vez, el 1. ¿Cuántos bloques veo aquí? 6 bloques. ¿Cuántos fallos voy a tener? Y lo mismo que hemos dicho antes. Con el primer fallo machaco el bloque 0 de la caché. Con el siguiente el bloque 1. Con el siguiente el bloque 2, con el siguiente el bloque 3. O sea, ya he metido aquí, en mi memoria caché, ya he ocupado el bloque 0, 1, 2 y 3. Ya los tengo llenos. Llego a esta posición de memoria. ¿Esta qué posición de memoria entra? Otra vez, en el bloque 0. ¿Y esta en qué posición? En el bloque 1. Es decir, yo aquí, en la primera vuelta, he tenido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fallos. Bueno, y en la segunda, ¿cuántos? Cuando yo tenga la segunda vuelta, que vuelvo a tener que empezar con el 3FF, tengo que entrar en este bloque, que me ocupaba este de aquí, con lo cual un fallo. Y cuando pase a la siguiente posición, tengo que ocupar este bloque, que está ocupado por este de aquí, otro fallo, dos fallos. Después a este, hombre, este, aquí no entra ningún otro bloque después, no hay fallo. Aquí no entra ningún otro bloque después, no hay fallo. Después tengo que meter este bloque, que está ocupado por este, fallo. Después este, que está ocupado por este, fallo. Es decir, por cada vuelta, ¿cuántos fallos me salen? Cuatro. Entonces, a partir de la segunda vuelta, yo voy a tener un total de cuatro fallos por bloque en las anteriores competencias. ¿De acuerdo? Si este problema sois capaces de entenderlo, tenéis ya medio dolor de cabeza y tal. Las memorias caché cuesta un montón entender el cómo y el por qué, y son importantísimo. Una vez que alguien ya ha entendido lo que son las memorias caché, ya se puede olvidar de mapas de memoria y de todo, porque ya es él hablando mal, como a mí me gusta, el punto alto de la barraca, manejando mapas de memoria. Es una... A mí me costó la tira, pero cuando ya aprendí, dije a mí. A por otro. Un computador tiene una memoria principal, otra vez lo mismo de antes, de 2 elevado a 12 palabras, y una memoria caché de 2 elevado a 8 palabras. La caché es asociativa por conjunto. Recordad, y Pintor y Valdemoro, las dos cosas. Lo que tenía es el lugar de bloques conjuntos, y había una correspondencia directa entre los bloques de memoria y los conjuntos de la caché. Pero dentro de cada conjunto yo tenía varios bloques, y era de correspondencia totalmente asociativa. Vale, por conjuntos, que tiene 16 conjuntos, y en cada conjunto tenemos dos bloques por conjunto. Cuando se necesita un reemplazo a la memoria caché, el conjunto correspondiente se reemplaza en el bloque más antiguo, muy importante. Recordar que dentro de cada conjunto yo tengo varios bloques, y cuando ya tengo todos los bloques ocupados, y tiene que entrar un bloque ahí, hay que liberar uno de ellos. ¿Cuál? Hay varios algoritmos, y uno de ellos en este caso es el más antiguo. El bloque que más tiempo lleva dentro de ese conjunto y hay que liberar, es el que se saca. Me dice, suponiendo que la memoria caché está inicialmente vacía, ¿cuántos fallos se producirían si se leyera consecutivamente las siguientes direcciones de memoria? Lo mismo que antes. Cogemos los cuchillos y empezamos a ocupar. 2 elevado a 12 de memoria principal, es decir, a 11, a 10, a 9, a 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. A continuación, para trabajar en hexadecimal, de A4 en cuadro. Ya está. A continuación, me está diciendo que es asociativa por conjuntos y que la memoria caché tiene 2 elevado a 8 posiciones de memoria. Si tiene 2 elevado a 8 posiciones de memoria, recordad que para trabajar con la memoria caché, aquí lo que hablábamos es de tres campos. Dirección de palabra, conjunto y etiqueta. Entonces tenemos que conocer la dirección de palabra. ¿Cuántos bits tiene la dirección de palabra? ¿Cuántas palabras tengo yo en cada uno de los bloques? 16 conjuntos, 2 bloques por conjunto. Pues parece como que no lo sé, lo tengo que sacar.
Si mi memoria tiene, si mi memoria tiene 2 elevado a 8 posiciones de memoria, 2 elevado a 8 dividido por 16, que es 2 elevado a 4, conjuntos, me va a salir el número. A ver, que me va a salir 2 elevado a 8. En cada conjunto, casi lo hago de esta otra manera, en cada conjunto tengo 16 conjuntos a 2 bloques por conjunto. Tengo 32 bloques en total. Como tengo 2 elevado a 8 palabras, 2 elevado a 8 dividido por 32, que es 2 elevado a 5, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 me sale palabras por bloque. Si no metió la pata, si no me decís. Con lo cual quiere decir que aquí los tres primeros bits son dirección de palabra. Y la dirección de conjunto, ¿cuántos conjuntos tenemos? 16. 16 a qué es igual a 2 elevado a 4, es decir, 1, 2, 3 y 4. Es decir, estos bits son dirección de conjunto y el resto es la etiqueta. Ya está. Ya empezamos a... Podemos empezar a echar cuentas. ¿Cómo podemos empezar a echar cuentas? Ahora el tema es el siguiente. Nos da una serie de direcciones de memoria. Tenemos que ver a ver qué, ¿no? ¿Qué ofrece? ¿Cuál es lo que me produce fallos? ¿La vais a permitir que haga esto? Y si no me lo permitís, nada lo mismo, porque lo voy a hacer. ¿Eh? Esto. Al no tener que andar copiando todos estos que hemos allá. Hemos dicho que esto es A. Aquí voy a poner. Sí. A. Y aquí voy a poner dirección de palabra, la 0, la 1 y la 2. Este. Dirección de conjunto, la 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 y 6, si no me equivoco. Este. Y esta, la etiqueta. Esto es. Vamos a empezar a ver ahora qué fallos o qué no fallos tenemos. Primeramente, ¿está toda la memoria vacía? Si está toda la memoria vacía, a la primera dirección de memoria lo que yo quiero entender es esta. Con lo cual, efectivamente, vamos a poner fallo, sí, porque es la primera vez, ya está. Vamos a ver dónde se aloja. Vamos a ver dónde se aloja para ver si luego tenemos fallos o no. Esta, ¿dónde se va a alojar? Esta se va a alojar en el conjunto 1. Conjunto 1, pero hemos dicho que cada conjunto, ¿cuántos bloques tiene? ¿Cuántos bloques son? Son 2 bloques. Con lo cual, si yo mirase esta vieja memoria, este sería el conjunto 0, conjunto 1. Sí, pero dentro de este conjunto 1 yo, y 0, yo tengo 2 bloques. El bloque 0, el bloque 1, el bloque 0, el bloque 1. ¿Dónde me va a entrar en el conjunto? Tiene 2 bloques. ¿En cuál? En el 0, ¿por qué? Conjunto 1, bloque 0. Ya está. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. A continuación, esta dirección de palabra que tengo aquí. ¿Tendré o no tendré fallo? ¿Tiene el mismo conjunto que la anterior? La anterior era 001 y esta tiene 1001. No es el mismo. Con lo cual habrá fallo. Sí. ¿Y dónde se aloja? Se va a alojar en el conjunto 1001, que es el conjunto 9, ¿y en qué bloque? En el 0. Las primeras veces que hay fallos, les vamos a empezar que entrar con el 0. La siguiente, esta. Viene aquí y dice, yo tengo que entrar en el conjunto 1. A ver, ¿pero es acierto o fallo? Para saber si es acierto o fallo, ¿qué es lo que hace? Va al conjunto 1, ve que tiene un bloque. Aquí suele haber un bit, el bit de write, diciendo que está escrito ese bloque, ve que está escrito y dice, bueno, el bloque 0 lo tengo escrito. ¿Qué etiqueta tengo en el bloque 0? La etiqueta que tiene en el bloque 0 es la etiqueta 0. Y la que yo necesito actuar para acceder a la es la etiqueta 2. Con lo cual quiere decir que no, que el bloque que yo quiero acceder no es el 0. Que hay un fallo, sí, que vamos a entrar en el conjunto 1 y que vamos a meterlo en el bloque 1. Va a coger todo este bloque, lo va a meter aquí, y va a poner en la etiqueta esta, correspondiente al bloque,
va a escribir un 0, 0, 0, 1, 4 ceros y 1, ¿no? Esa es la etiqueta que va a dejar asociado. Y tiramos a por la siguiente, viene la siguiente y dice, oye, ¿qué? Que yo tengo que acceder al bloque 1. ¿Tengo algo en el bloque 1? Sí. Los dos bloques en el conjunto 1. Tengo los dos bloques ocupados con algo. ¿Alguno de lo que yo tengo ahí coincide con lo mío? Mira esta etiqueta dice que es la etiqueta 2. Comprueba aquí, en este primero, y ve que la etiqueta era la 1. Dice, no, no, en el bloque 0 no lo tienes. Bueno, pues mírame en el bloque 1. Viene al bloque 1, mira la etiqueta, que es la 001001, y ve que es la misma que tiene él. Con lo cual, ¿cuántas tú? No hay ningún fallo. No hay ningún fallo, y recoge, hay un acierto, y lo recoge desde el libro. Ya está. Siguiente. Este. Otra vez. ¿A qué conjunto va? Al conjunto 1. Ya, joder, el conjunto 1 lo tengo escrito. En uno tengo esta etiqueta, y en el otro, que no la voy a poner aquí, tengo la etiqueta todo ceros y 1. Vale. Dice, oye, ¿y esta etiqueta la tienes en alguno de los bloques que tienes en el conjunto 1? Ve, mira aquí y ve que la etiqueta de ese es un 1, que no es la mía. Mira aquí y ve que la etiqueta que tiene es esta, que no es la que yo estoy buscando. Dos fallos, o sea, no hay. ¿Qué es lo que tiene que hacer esto? ¿Hay un fallo? Sí. ¿Dónde lo tiene que meter? No le queda más remedio que en el conjunto 1. Sí, el conjunto de dos bloques. ¿Cuál es aquí el bloque más antiguo? El bloque más antiguo, el que más tiempo lleva dentro de la memoria caché, es el bloque 0. Con lo cual lo va a escribir. ¿No? Ojo, ¿eh? Y a ver, hay otro tipo que es el más recientemente utilizado. Cuidado, ¿eh? El algoritmo más recientemente utilizado es que si, en este caso, si yo estoy accediendo continuamente al bloque 0, en el más recientemente utilizado, el que tiende a quedarse dentro de la memoria caché es el del bloque 0, que es el que más veces utiliza, o el que últimamente se ha utilizado. En este caso que me dice que es el más antiguo, independientemente de cuántas veces se utiliza. Bueno, y ya nos queda otra. Nos queda otra y nos dice, bueno, ¿y este que tenemos aquí? Anda, mira, anda, mira por dónde, que este también quiere venir al bloque 1. Ah, bien, viene al bloque 1. Ojo, que en este caso hemos quitado este del bloque 0, hemos metido este, con lo cual la etiqueta asociada es la 0010 1000. Esta etiqueta ya ha salido y se ha quedado así. Y este ya, con este tema también quiere ir al conjunto, ¿no? Viene al conjunto, ¿no? ¿Tengo o no tengo el acierto? Esto con comprobar las etiquetas. Coge y dice, oye, ¿alguno de los dos tiene la etiqueta 1? ¿Este tiene la etiqueta 1? No. ¿Y este tiene la etiqueta 1? Tampoco. ¡Qué mala suerte! Acabamos de sacar un bloque. Este ha desalojado a este y este sí tenía la etiqueta 1. ¡Qué mala suerte! Vale, se supone. 1, en el 1. ¿Y en qué bloque entraría? ¿En el 0 o en el 1? ¿Cuál es el que más tiempo lleva? El que más tiempo lleva es el 1, por lo cual entraría en el 1. ¿De acuerdo? Aquí, si hubiese sido el último recientemente utilizado, no, tampoco, también habría salido. Bueno. ¿Vale? Tiramos para adelante, que si no, no hay que terminar sí o sí. Hemos terminado ya, creo, con los problemas de memoria gráficos. Ahora hay un par de ellos de rendimiento de memoria, que son estos. En los vídeos, o tenéis estos problemas, en los vídeos tenéis estos problemas suficientes como para profundizar. Dice, un sistema jerárquico de memoria tiene una memoria caché de 16K palabras. Aquí estamos. Vamos a ir tomando una memoria caché de 16K palabras. Dividida en bloques de 512 palabras por bloque y con un tiempo de acceso de 10 nanosegundos. Si la memoria principal es de 1024 palabras, un mega, con un tiempo de acceso de 100 nanosegundos,
Cuando se produce un fallo al loro, esto suele ser muy importante, de un problema a otro es lo que suele cambiar. Cuando se produce un fallo, primero se mueve el bloque completo y después se lee desde la caché. Son dos pasos. Primero trae todo el bloque y cuando está el bloque en la caché, saca el dato de la caché. Si la tasa de acierto de caché es del 95%, ¿cuál es el tiempo de acceso medio del sistema? Esto es la fórmula, la tenéis ahí. La abuela lo hacía mejor. La abuela decía, el 95% de las veces tengo acierto. Con lo cual, el 95% de las veces, 0,95, yo voy a tardar en obtener 10 nanosegundos. O sea, 9,5 nanosegundos es el tiempo medio debido a los aciertos. Yo tengo 95% de aciertos, 5 de fallos. Cuando tengo aciertos, voy a la memoria caché y traigo el dato. Ahora, el 5% de las veces, 0,5% de las veces, 5% de las veces, tengo fallos. Si yo tengo fallos, ¿qué tengo que hacer? Lo hemos dicho antes. Tengo que ir a la memoria principal, coger todo el bloque, traerlo a la memoria caché, y aquí me está diciendo, y después traer de la memoria caché a la CPU. Me tengo que traer todo un bloque. Es decir, cuando yo tengo un fallo, ¿qué implica? Que me tengo que traer un bloque de 512 palabras a memoria caché. Y como cada palabra tarda 100 nanosegundos, yo voy a tardar 512 por 100, 51.200 nanosegundos, en traerme todo un bloque de la memoria principal a la memoria caché. Y después, más, traer de la memoria caché a la CPU, que son 10 nanosegundos. Es decir, cada vez que hay un fallo, yo voy a tardar en tratar ese fallo 51.210 nanosegundos. ¿Y eso cuántas veces lo voy a hacer yo al final? Un 5%, es decir, por 0,05. Y esto, pues, si me pongo las gafas, lo digo. Y eso me sale. Yo lo tengo hecho ahí. Entonces, ¿y el tiempo total qué va a ser? El tiempo total va a ser esto más esto que ya tenemos aquí. El tiempo medio de acceso va a ser ese. No, el tiempo medio de acceso. Yo aquí ya he puesto 95%, ya he puesto 0,95. 5% ya he puesto 0,05. Con lo cual a mí me da un tiempo de 2570 nanosegundos. 2570 nanosegundos. Ya está. Hemos terminado el problema. Eso es como cuando éramos chavales y nos decían, oye, si una bici tarda en andar un kilómetro, tanto y todo y todo, ¿y cuánto tarda en recorrer al final? De 100 metros. Y hacían los cálculos y decía 4 horas. Ya hemos terminado el problema, 4 horas. Esta bici tarda en recorrer 100 metros 4 horas. Ya está. ¿Parece normal una bici tarda en recorrer 100 metros 4 horas? No. Entonces, aquí hay que ir un poco más lejos. Y bueno, ¿y es buena caché o mala? ¿Buena o mala caché? ¿Cuánto tarda normalmente en acceder a una posición de memoria? 100 nanosegundos. Y le hemos metido una caché para que vaya más deprisa. ¿Y cuánto tarda en acceder a una posición de memoria? 2570 nanosegundos. Menuda caché que hemos metido. Esto juegan también con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? 2570. Si alguno se pone a pensar, ¿cómo va a ser? Entonces, pues no puede ser. Sí puede ser. O sea, que hemos metido una mierda de caché. ¿Dónde puede estar el problema de esta caché? ¿Dónde creéis que puede estar el problema de esta caché? ¿En la tasa de aciertos? Tenemos un 95% de tasa de aciertos. Hombre, no es mucho, pero no es poco. ¿Dónde está el problema? ¿Recordáis lo que os dije el otro día? Que una caché no es mejor cuanto más grande sea. Una memoria caché con 512 palabras por bloque. Estoy trayendo unos bloques enormes de los que luego voy a utilizar.
media docena de palabras. Si esto en vez de ser 512 bloques, palabras por bloque, fuese 16, 32, joder, daros cuenta que ya esta multiplicación ya caería un montón. Entonces ya estaríamos trabajando en valores más normales. Esto que hemos puesto aquí no es una memoria caché, es una memoria. ¿De acuerdo? Aquí lo malo que podría haber tenido este problema es que la gente se ponga a razonar y diga, pues esto no puede ser, y tiene que ser ninguna de las anteriores. Como no estés seguro, dices, pues esto no puede ser. A por la siguiente. Dice, un sistema jerárquico de memoria tiene. Bueno, ya os habéis dado cuenta que ahí sobraban datos. Sobraba el tamaño de la memoria que se paga, el tamaño de la memoria caché. Pero bueno, datos. Que no nos pase como cuando éramos chavales, que nos daban unos datos y, ostras, tú, si no utilizabas todos los datos, parecía que no habías hecho bien el problema. No. Un sistema jerárquico de memoria caché. Memoria caché tiene 256 palabras. Bueno, pequeñita así es. Con un tiempo de acceso de 100 nanosegundos. Bien, lo mismo que antes, 100 nanosegundos. Con una memoria principal de 1024 palabras. Con un tiempo de acceso de 50 nanosegundos. Si la tasa de acierto de la caché es del 90%, bastante baja, dicho sea de paso. Calcular el tiempo de acceso medio del conjunto si cuando se produce un fallo en la caché el sistema tarda 5 segundos, nanosegundos adicionales en tratar el fallo. Antes no hemos considerado que tardaba nada, pero hombre, ya hablo tiempo. Desde que yo tengo el conjunto hasta que voy a la memoria caché y miro a ver si hay coincidencia, patatín, patatán, ahí hay un tiempo de pérdida. Antes no lo hemos tenido en cuenta, pero a verlo, ahí. Y la palabra solicitada se envía a la memoria principal, que la memoria principal a la caché era 5, a ver, y la palabra solicitada se envía de la memoria principal a la memoria caché, no conozco lo que desde donde se lee por la CPU. ¿Y qué nos ha pedido? Tiempo de acceso tengo. Lo mismo que antes. Vamos a decir, el 90% de las veces, acierto, 90% de las veces. Tiempo, 10 nanosegundos. O sea, que el tiempo de aciertos va a ser de 9 nanosegundos por palabra. Ya, pero ¿y el 10% de las veces? Un fallo. Y si se produce un fallo, ¿qué tenemos que traer? Un bloque completo. Un bloque completo. ¿Y un bloque completo cuántas palabras son? ¿Cuántas palabras son? 230, 150, 300, caché. No nos dice. A ver, algunos. Esto ya se lo he puesto en el fondo. Espero que me conteste, ¿no? Pero mira que sí, 256 palabras. Ya, pero no me dice cuál es el tamaño del bloque. Pero me lo está diciendo. Yo cuando tengo un fallo tengo el bloque completo. Que bueno, pues como eso nos falta, pues yo voy a suponer que estas son 256 palabras por bloque, lo voy a suponer. Y se va a suponer que el bloque es de 256, me trae 256. Sí, pero para traer cada uno de estos son 50 nanosegundos. Es decir, en traer el bloque completo son 256 por 50, pues son 128.000 nanosegundos, si no me equivoco. ¿Vale? ¿Ahí termina? No, porque cuando yo tengo un fallo, tengo un tiempo para traer el bloque. Otro tiempo para tratar el error. 5 nanosegundos, el error. Y ahora el otro. Aquí podría dar lugar a errores. Pensando y diciendo, no, es que los 5 nanosegundos es el tiempo que tarda en tratar el fallo y llevar la palabra solicitada a memoria. ¿Creéis que sí? ¿Que puede tardar 5 nanosegundos en tratar el error y llevar la palabra? No, pues si llevar la palabra tarda. Si llevar la palabra tarda 10 nanosegundos, con lo cual, ¿qué se entiende aquí? Que van a ser 5 más 10 nanosegundos en llevar la palabra. Con lo cual, el tiempo, ¿cuánto va a ser? Cada vez que yo tengo un fallo, el tiempo va a ser 120.000, 12.800 más 5 nanosegundos.
¿Y eso cuántas veces se produce? El 10% de las veces. 10 por 0, ¿cómo? ¿No? Con lo cual, el tiempo total que va a ser, lo mismo que hemos dicho antes, el tiempo total va a ser igual a esto más esto. Y a mí me sale, mis cálculos me salen, a ver si lo veo por aquí, 1290 con 5 nanosegundos. 1290,5, que me he podido equivocar, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Buena caché o mala caché? ¿Eh? Importante es que... Sí, pero... Si yo tengo un sistema de memoria que me accede 50 nanosegundos y le pongo la caché que me accede de 1290, pues... De aquí cabe pensar que en este enunciado, ¿eh? Aquí nos hubiese dicho, pues no, tiene tantos bloques, entonces, pues bueno, que te salga un bloque de 8 palabras, de acuerdo, ya con 8 palabras ya. Así todo un 90% es de tasa de acierto, es una tasa de acierto bastante baja. ¿De acuerdo? Acabamos con memorias caché y nos metemos con la memoria asociativa. Tenéis, este es relativo, muy sencillo, tenéis los vídeos de que vamos a hacer el problema. Dice, se dispone de una memoria asociativa con n palabras y 12 bits por palabra. Yo vamos a coger, vamos a quitar esto de aquí. Son 12 bits por palabra en la memoria asociativa. Indicar cuáles son los siguientes valores de los registros. Argumento y máscara proporcionan un 1 de todos aquellos que el registro de marca cuya celda de memoria contenga un número par y un 0 en caso contrario. Aquí lo mejor es la derecha, pues dejar de meter el este, o sea, que no mirarse la manta, tan sencillo como esto. Ponemos la estructura, recordar que esta era la memoria asociativa en la que tenemos 1, 2, 3, 4 registros. Este es el del argumento. Esta es la palabra que yo quiero buscar, a ver si está aquí. Pero yo no quiero buscar normalmente toda la palabra en la memoria caché. Yo cuando tenía la memoria caché asociativa, totalmente asociativa, yo no tenía que preguntar por la etiqueta, solo por la etiqueta. La palabra podía ser así de ancha, pero la etiqueta era así de estrecha. Yo solo quería preguntar por algunos de los bits que estaban dentro de la memoria caché. Yo tengo que tener una máscara. Entonces, aquí yo voy a preguntar por este valor, pero solo, en este caso, en solo estos dos bits. Es decir, yo me voy a centrar solo en este y en este. A ver si coinciden estos dos bits con estos dos. Es decir, esto fuera, por eso os lo pregunto. Voy a ver en este caso cuáles tienen aquí 0, 1. Pero tenemos también un valor de etiqueta, que no es la de antes, ¿eh? No es la etiqueta de antes, es una etiqueta. Con esto lo que estoy diciendo es, sí, sí, pero pregúntame solo en estas posiciones de memoria. Antes, cuando yo iba a mirar a un conjunto, asociativa por conjuntos, yo que lo primero que hacía, mirar a ver si los bloques estaban o no escritos. Yo tenía un bit en el que decía, no, si alguien ha escrito en este bloque, este bit se pone a 1. Si no ha escrito, está a 0, ¿y para qué voy a empezar a preguntar? Voy a preguntar por este y por este. Este podría ser el equivalente a anteriormente al bit de read, ¿eh? De writing o no write. Escrito o no escrito. Entonces, bien, no, mira, tú pregúntame, a ver, ¿qué posiciones de memoria en estos dos bits tienen valor 0, 1, pero solamente en esta posición y en este? Y todos los que coincidan, en el de marca le pones un 1, que es justo. En este no coincide un 0, en este no. En este sí coincide, pero no tengo que preguntar por él, no tengo que preguntar por él. Si tengo que preguntar por él, 0, 1, 0, 1 coincide, con lo cual en este caso la marca es 1. ¿Qué es lo que nos ha pedido nosotros el problema? El problema, lo que nos pedía. ¿Eh? Era ver cuál es. Me estaba preguntando
A ver cuál era PAM. Vamos a ver cómo lo hago, para qué. Bueno, pues es relativamente sencillo. Quiero saber si el número es par. ¿Un número par de binario cuál es? ¿Los números pares qué característica tiene el binario? El último dígito es 0. No nos acordamos que es 0, no se va a hacer, no se va a 2, no se va a 2. Esos 1, 2, 4. Los impares son los que acaban en 1, los pares son los que acaban en 0. Con lo cual, automáticamente pregunto yo, ¿por cuántos bits tengo que preguntar yo aquí? ¿Por cuántos bits tengo que preguntar yo? Por el bit menos significativo. Es decir, en la máscara, ¿yo aquí qué tengo que tener? Uno, ¿no? ¿Y todos los demás? Aceros. Punto. Me vengo a mi problema y digo, a ver, máscara. La máscara, que en este caso la he llamado K, la máscara es K. ¿Cuáles tienen el MSBA1? ¿Este tiene el MSBA1? Sí, este también. ¿Este? No, fuera. Hemos eliminado. Además, los que sean pares tendrán que tener dentro del argumento el bit menos significativo a cuánto. ¿Los números pares cuáles eran? Los que acababan en cero. Con lo cual, la máscara tiene que ser un cero. ¿Esta es un cero? Sí. ¿Esta es un cero? No. ¿Podemos seguir? ¿Para qué? Este sé que no es. ¿Este que no es? ¿Este da o no da? ¿Este tiene el bit significativo a cero? Lo estoy preguntando solo por un 1, no os equivoquéis. Si esto tuviese aquí además un 1, ya se dio la manta. Ya no, lo estoy preguntando a ver si ese número es par o impar. Estoy preguntando más cosas. ¿Eh? Con lo cual, la solución es. Este es de los problemas que dices. ¿Dónde estará el fallo? O sea, ¿dónde estará la complejidad? Y no la hay. Hay problemas que no son complejos. A por otro. Estos ya son de discos. Os leéis los vídeos, miráis la información, que yo supongo que ya tenéis vista. Y estos son dos problemas que... El primero, además, es el cuento de la vieja. Tan sencillo como... Se está diseñando un disco magnético con velocidad angular constante. Mirad los vídeos. ¿Eh? Este es un disco magnético, recordad que es esto. Discos, hoy en día ya no. Antes, los discos estaban compuestos físicamente por un tándem de discos físicos. ¿Eh? Con varias caras, normalmente con dos caras. Y velocidad angular quiere decir que esto siempre gira a velocidad constante, a las 7200 revoluciones. Eso quiere decir. Con lo cual quiere decir que una pista es así, la otra es así. Pero en las dos, una pista, unos sectores. ¿Eh? Cada pista está dividida en sectores. Y sin embargo, los sectores todos tienen el mismo tamaño. Punto. Con lo cual quiere decir que un sector de la última pista ocupa físicamente este tamaño y de la primera pista ocupa este. Punto pelota. Estamos, realmente estamos, desaprovechando espacio con los valores. Por eso recordar que los DVDs tienen un mayor nivel de datos que los CDs. Los CDs giran a velocidad angular constante. Si vosotros metéis un CD en el ordenador y acercáis el oído, vais a ver que aquello siempre el mismo ruido, siempre que está leyendo cada. Sin embargo, si metes en un DVD, oirás que a veces gira a mucha velocidad y según te pones a ver una película, vas a que cuando ves la película, ves la película, no el ruido que mete el DVD. Pero si te das cuenta, ves cómo esa velocidad va cambiando. No es lo mismo en el DVD acceder a las últimas pistas que a las del medio. ¿No? Entonces, cambia la velocidad. Aquel es, entre comillas, que no es verdad, velocidad lineal. Constante es mentira, porque realmente va por secciones, por sectores. Allá el motor va cambiando de velocidad. En un CD, en un disco duro, 7200 revoluciones por minuto, en el caso del disco.
Entonces, esa es la estructura. Lo mantenemos eso en mente. Lo mantenemos en mente y decimos que dice lo siguiente. Bueno, en realidad, compuesto por 12 discos. 12 discos. Cada disco tiene dos superficies. Dos caras, dos superficies. Cada superficie tiene 1000 pistas por superficie. Dos superficies por disco. El tamaño del sector, 512. 512 bytes por sector. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento? Si hay 64 sectores por pista. 64 sectores por pista. Esto sí que es aquellos problemas que nos daban los chavales. ¿Cuántos sectores yo voy a tener aquí? 10.000. Sí. ¿Cuántos sectores voy a tener yo aquí? En una pista, a ver, ¿cuántos bytes tengo en una pista? 512 por 64 son los bytes que tengo en una pista. ¿Y en un disco cuántas pistas tengo? En un disco tengo 10.000 pistas. Con lo cual eso multiplicado por 10.000 me va a dar el número de bytes en toda una cara. En cada disco, ¿cuántas caras tengo? 2 multiplicado por 2. ¿Y cuántos discos tengo? 12 multiplicado por 12. Este sí que era aquel problema que el chaval los libros que nos ponían, que multiplicar, dividir, es multiplicar. Y en este caso yo he multiplicado y me daba pues 7.500 megabytes. O sea, 7 gigas y medio. No hay que hacer nada más. A por el último. Este también es. Bueno, lo bueno que tiene este es que tenéis el libro, entonces echadlo también. Entonces, también, este tiene su cosa. Un disco formateado con entrelazado doble. Hoy en día ya no existe. Esto existía cuando el hardware era lento. Y claro, yo cuando escribo en una pista, cuando yo escribo en una pista aquí, en un sector, una información. Yo estoy escribiendo la información que quiero escribir y un montón de bits. Entre ellos, los bits de chequeo, de error, de detección de error. De forma que lo que hago es, cuando yo escribo mi dato y luego escribo la cabecera, el pista, el sector, información y luego el checksum. Todo lo meto allá. De forma que cuando leo, yo qué es lo que hago, me leo todo ese sector, me lo llevo al hardware y allá cojo mis cuchillos de apiñero. Troceo todo, digo, bien, los datos son estos, los dejo aquí. El de error es este. Coño, si tengo que hacer un chequeo de error, tengo que buscar el algoritmo, tengo que ver que, bueno, pues esto más esto dividido por esto me tiene que dar tanto, esto más esto dividido por esto me tiene que dar tanto. Y el disco y el sector. Y yo tardo un tiempo. Desde que cojo esa información en mi buffer, en mi hardware electrónico de semiconductores, hasta que sé si esa información es buena o mala. Si este disco no ha parado, ya ha terminado, si yo he leído este sector, me lo llevo, empiezo a tratar y sigo tratando, resulta que este disco no para, el disco duro no para. ¿Qué ha ocurrido? Que si el hardware era lento, para cuando sabía si había o no había fallo, como esto había girado, resulta que la cabeza yo ya la tenía. Y al tener la cabeza ahí, yo ya no podía ver el siguiente sector, porque el siguiente sector ya había empezado a pasar. Con lo cual, ¿qué es lo que tenía que hacer? Esperar a que el disco diese vuelta entera, y al dar vuelta entera, esperar a que se posicionase aquí, daros cuenta que eso era una burrada. ¿Qué es lo que se les ocurrió? Hacer un entrelazado. Que se podía, estoy hablando de la época en la que tú podías formatear abajo a nivel un disco, que yo alguna vez lo he hecho. Alguna vez sin darme cuenta y otra vez dándome cuenta. La primera vez que lo hice sin darme cuenta, estoy haciendo eso. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que yo distribuyo, puedo formatear, y os digo que ahora ya no, puedo formatear el disco trabajando con entrelazados. Y yo, en lugar de colocar sector 0, sector 1, 2, 3, este sería un sí entrelazado, puedo hacer entrelazado simple. Que lo que hago es el 0, y hago una pista, un sector libre, el 1, otro sector libre, el 2. ¿Cómo o por qué haré eso? Yo tengo un controlador de disco.
yo sé que tarda en tratar la información de un sector X milisegundos. Hombre, si a mí me da tiempo aquí, en este tiempo, a tratar esta información, pues lo pongo entrelazado, ¿no? Para que cuando yo tenga que pasar a leer el 1 aquí lo que tendría que hacer es esperar a dar vuelta entera. Aquí no, aquí me pillaba a la pista 8, aquí a medias, bueno, espero este tiempo y me pongo a leer el 1. Espero este tiempo, me pongo a leer el 2. Así sucesivamente. Daros cuenta que de esta manera, en leer este disco que tiene 15 sectores, yo tendría que dar 15 vueltas. Sin embargo, de esta manera, ¿cuántas vueltas tendría que dar yo? 2 vueltas solamente. No es del todo cierto, pero bueno, 2. Entrelazado simple. ¿El entrelazado doble cuánto se hacía? Cuando el hardware era tan lejos que en el tiempo que tardaba en pasar una pista no le daba tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Decía, bueno, pues dejo 2 pistas en medio. 0, 2 pistas, sí, 2 sectores. 0, 2 sectores, 2 sectores, triple, cuadro, etcétera. El entrelazado doble nos ha dicho, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una pista, un sector y otro sector, y en medio de los dos hay 2 sectores. Y ahora me está diciendo, oye, ¿cuánto tiempo tardaría ese disco que tiene 32 sectores? A una velocidad de rotación de 7200 revoluciones por minuto. Si son 7200 revoluciones por minuto, 32 sectores, cuidado que aquí suele haber también sus cosas, todos los sectores de una pista, suponiendo que la cabeza de lectura se encuentra en la pista correcta y sobre el punto de comienzo del sector cero. Porque aquí para ir a acceder a un disco tenemos 2 tiempos de búsqueda, 3 tiempos de búsqueda. Bueno, 3 tiempos. Uno es de búsqueda, es de posicionar la cabeza sobre la pista, buscar la pista. Una vez que haya encontrado la pista, tiene que ir leyendo toda la pista hasta que llega el sector correspondiente. Si yo quiero leer el sector 2 y por las leyes de Murphy, pues acaba de pasar ese sector 2, tengo que esperar a que el disco dé toda la vuelta. Y después, cuando ya está posicionado, leerme todo el sector. Eso es lo que yo tengo que hacer. Son 3 tiempos. En este caso me dice, oye, Lucía, la cabeza se encuentra ya sobre la pista correcta, no hay tiempo de búsqueda. El sector 0, no hay problema. Y además todos los sectores son consecutivos, o sea, están uno detrás de otro. No hay fragmentación, famosa fragmentación de disco. Pues ¿cuánto tiempo me va a tardar esto? Vamos a decir, 32 sectores de un cable, dice este. ¿Cuánto tardará en leer 12 sectores de una pista? ¿En una pista cuántos sectores cabe? 32. ¿Cuánto tardará en leer una pista? Con un entrelazado sencillo, que yo dejaba un sector, aquí el 0, aquí el 1, ¿cuánto tardaba en leer toda una pista? 2 vueltas. Si es entrelazado doble, ¿cuánto voy a tardar? Mentira. Casi 3. Aquí ya, lo siento mucho, pero aquí lo que tenéis que hacer, sale 2 y pico. Yo os lo digo, el resultado. Apuntar el resultado porque no nos va a dar tiempo a hacerlo. A mí me sale 24,2 milisegundos. ¿En base a qué? 7200 revoluciones por minuto. Con 2. 7200 revoluciones por minuto. 7200 RPMs. Quiere decir que da 7200 vueltas en 60 segundos. Con lo cual, en un segundo me sale una vuelta, en un segundo, mejor dicho, haciendo esto, me sale que una vuelta son 8,33 milisegundos. Eso es punto pelota, dar una vuelta. ¿Mi disco qué va a hacer? ¿Qué consejo? ¿Qué sabéis esto? ¿Cuántos sectores tenía? 32. O sea, cogéis esto, 16. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, todavía hay que seguir dividiendo por 2. ¿Sabéis esto? Es importante esto, ¿eh? Aunque no lo parece. Y digo yo, el 0, aquí, y el 1, ¿dónde? Aquí, y el 2, aquí, y el 3, y el 4,
Y el 5, meteré la pata. 6, 7, 8, 9, 10, no. 10, 11, 12, 13, ya no sé ni dónde ando, pero bueno, 14, 15, lo hacéis vosotros con un poco más de tiempo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, la parte. Sí, me faltaba uno. 29, bueno, lo miréis vosotros. Al final resulta que no llego a, para recorrer todos, no necesito llegar al terminal del disco. Me queda una porción pequeñita, un par de sectores aquí, que no necesito echar mano de ellos. Con lo cual no llegan a ser tres vueltas enteras, es dos con dos. ¿De acuerdo? Ahí me sale, si no recuerdo mal, si no me he equivocado, me sale 10 onceavos de vuelta. La última no es entera, es 10 onceavos de vuelta. ¿Cuánto tiempo tarda en leer un sector? Ahí sí que no hay vuelta de hoja. El disco gira a una velocidad de 7.200 revoluciones por minuto, tarda en dar una vuelta a 8,33 milisegundos. Si yo lo divido por 32, que son los sectores que tiene, me va a tardar el tiempo que tarda en pasar por encima de un sector. Y más me vale que en ese tiempo pueda leer el sector, porque si no, el sistema no nos va a funcionar. Se supone que tiene que estar diseñado para. Bueno, y con esto terminamos.